Bueno, pero la verdad es que el programa cada día se posiciona, tú Sí. te acoplas muy bien con tu señora. Estoy feliz de estar con esta niña. La verdad es que el trabajar con niños talentosos es bien bonito. Y más por eso, por la inocencia que tiene, todo lo que hemos hablado. Y ayer fue un programa muy lindo y tuvimos la fortuna de estar con Lucía Méndez, estuvo con nosotros. Y son esas cosas que te llevas y que van a recordar tanto ella como yo muchos Mira, yo años. estoy viendo el programa desde mi perspectiva. Yo siento que le falta ritmo, algo le falta. Está muy bien, yo creo que veo los vamos, pero siento que a veces, ese es mi punto de vista, que el que no se está divirtiendo bien es el niño, porque los visten como adultos. ¿Se te hace? Bueno, esa es mi perspectiva. Pues voy a checarlo, porque la verdad es que lo bonito de esto es que siempre estamos haciendo todo para que el niño se divierta. O sea, justo cuando estamos ensayando y cuando estamos escogiendo canciones y eso es hablar con el niño y decir, a ver, ¿te gusta o no te gusta? ¿Qué te gustaría hacer? Y los niños son muy propositivos. Entonces, a partir de eso, bueno, yo lo hago. Oye, Eliani, ¿qué quieres hacer? No, lo que tú quieras, ¿qué hacemos? Ok. ¿Hay líneas para ellos o básicamente les dan las ideas y ya ellos reaccionan de manera natural? Ellos elaboran completamente con su ingenio, con lo que ellos están viendo y con lo que están trabajando. Entonces, no hay un guión per se. Obviamente hay, pues tenemos, no sé, fotografías y me preguntan, ¿y quién es él? No, pues es tal y tal y tal. Ah, ok, y de ahí se lanzan. Entonces, eso es lo bonito del programa, que tenga una inocencia, porque si fuera guiado, no tendría la misma chispa que como es ahorita. ¿Y a ti cómo te gusta el hambre? Porque, por ejemplo, sí, obviamente no van a escuchar estos niños ya a lo mejor a Cri-Cri o ese tipo de música ni nada, sino ya se van Justo, por un Bad Bunny o por ese tipo de justo, música, ¿no? justo. Hace rato estaba en el ensayo con Leani y le empecé a cantar Cri-Cri, ¿no? Cri-Cri, de ahí viene la. Y ya se me queda viendo así. Me decía, yo me sé la de cómo se ríe la. Ja, 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 ja. Y me empieza a cantar, pero a la par, todos los niños escuchan reggaetón y escuchan la música que nosotros adultos escuchamos. Entonces, sí Pero hay eso está que. bien. Mira, no sé si esté bien o está mal. O sea, al final de cuentas, se lo dejo a los papás. Se lo dejo a los papás que educan o a los papás que dan esas oportunidades de escucharlo. Creo que si lo escuchan, no hay que dejar morir las canciones infantiles que nosotros conocimos. Y meternos con un tío Gamboín y meternos con un Cri-Cri, meternos con lo que nosotros nos hicieron niños justamente para no dejar perderlo, ¿no? Pero ahora sí que depende de cada quien lo que escuche sus hijos. Que al final de cuentas también esas canciones, pues los niños a lo mejor tienen otra idea de lo que significa y pues uno ya como adulto pues sabe qué Uno onda, por cuando dónde va. escucha esas canciones de reggaetón sabe el contexto y sabe la connotación que tiene. Los niños no la entienden y no la saben. Entonces, al fin de cuentas, nosotros lo malvemos, pero ellos no lo malven al 100% porque no entienden la profundidad de lo que de las barbaridades que se están diciendo. Entonces, por ese lado, pues, digo, está bien que no tenga una conciencia tan metida en la Los canción. niños tienen un coach, quizá para... Los niños tienen coach para todo. O sea, en el programa tenemos coaches de canto, coaches de baile, coaches de actuación, coaches, tenemos maestros de interpretación. Siempre hay un coach, siempre hay alguien adulto que está cuidando a los niños junto con sus mamás y nosotros. O sea, nunca están los niños solos, nunca están absorbiendo lo que podrían absorber al final de cuentas en una producción tan grande. Siempre están cuidados, siempre hay gente que está al resguardo de ellos y creo que también eso está padre porque no los estamos dejando nada más así. Oye, hombre, este tipo de proyectos también te da...